Jaguar. Enjoy the melodies. De la Ciudad de México encontramos el majestuoso Hotel Hacienda Cocoyoc. Aguas rebeldes y sonoras enmarcan la belleza y armonía de este precioso lugar. Un resort moderno, funcional, con todas las instalaciones y facilidades para tener una estancia placentera. A solo una hora del Distrito Federal o a 30 minutos desde Cuernavaca por excelentes carreteras, encontramos este hermoso paraíso donde, rodeada de fastuosa naturaleza, la historia parece renacer para darnos la más cordial de las bienvenidas. Cocoyoc es una palabra náhuatl que significa lugar de coyotes. La ciudad de Cocoyoc tiene muchos siglos de antigüedad y existía mucho antes de la conquista española. Fue fundada en el siglo VI por los tlahuicas, 200 años antes de que los aztecas establecieran su capital Tenochtitlan en la Ciudad de México. Huitzilhuitl, el segundo rey de los aztecas, conquistó Cocoyoc, ya que se impresionó por su excelente clima, su tierra fértil y su vegetación exuberante, tomando por esposa a la hija del señor vencido. De este matrimonio nació Moctezuma I, que gobernó el Imperio Azteca desde 1440 hasta 1469. Moctezuma I, atraído por la tierra de su madre, ordenó plantar amplios jardines cerca de Cocoyoc, trayendo flores, árboles y arbustos de todo el país. Tenía baños reales construidos para su propio uso y visitaba la zona para escapar de los asuntos de estado, para relajarse en el sol y en el ambiente tranquilo de Cocoyoc. Cocoyoc formó parte del extenso territorio otorgado a Hernán Cortés después de la conquista de México en 1521. Fue nombrado Marqués de Oaxaca en reconocimiento a sus servicios a la corona española y luego procedió a establecer un firme control sobre la tierra. Cocoyoc formó parte del extenso territorio otorgado a Hernán Cortés después de la conquista de México en 1521. Fue nombrado Marqués de Oaxaca en reconocimiento a sus servicios a la corona española y luego procedió a establecer un firme control sobre la tierra. Cortés también se casó con Isabel, hija de Moctezuma II, quien era el gobernante azteca en ese momento. Poco después, la tierra fértil del valle y de todo el estado de Morelos fue plantada con caña de azúcar, que había sido introducida por los españoles. En 1614, la hacienda recibió una licencia del gobierno para establecer una fábrica de azúcar tirada por caballos. Durante el siglo XVIII, la hacienda Cocoyoc fue uno de los 12 ingenios azucareros más importantes del país y para entonces ya había tenido numerosos propietarios. Durante la Revolución Mexicana de 1910, Cocoyoc quedó en ruinas. Hasta que en 1957, Paulino Rivera Torres compró la hacienda Cocoyoc y llevó a cabo su sueño de convertirla en una hacienda resort. Este hermoso y cómodo hotel combina el confort moderno y la eficiencia con la romántica elegancia del pasado de la antigua hacienda Cocoyoc. En el Hotel Hacienda Cocoyoc puedes disfrutar de tres piscinas exteriores, una de ellas con tobogán.
que se encuentran ubicadas junto a la terraza Solarium, en el jardín junto a un jacuzzi. Entre fuentes, jardines y cascadas, transpórtate a un mundo armónico y sigiloso, aquí en el Hotel Hacienda Cocoyoc, el paraíso de América. Paladar se deleita con la deliciosa gastronomía de sus restaurantes. Podemos degustar comida de tipo nacional e internacional. El Hotel Hacienda Cocoyoc cuenta con 290 preciosas habitaciones, restaurantes, campos de golf, spa, espectacular. Ustedes lo tienen que probar, acompáñenme. El complejo turístico pone a disposición del cliente un total de 290 habitaciones y suites. Todas ellas se encuentran climatizadas y disfrutan de una decoración única, así como de numerosos servicios y amenidades. Además, el complejo cuenta con numerosas salas para conferencias, reuniones y otras celebraciones con capacidades muy variadas. El hotel tiene dos campos de golf, uno de 9 hoyos que se encuentra dentro del hotel y otro a solo 5 minutos con 18 hoyos. Y me encuentro junto a Juan Gómez, él trabaja para la Asociación de Golf del Sur. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Acabas de organizar un torneo aquí en Cocoyoc. Así es la segunda etapa de la gira infantil juvenil de la zona sur. Uh-huh. Y bueno, utilizamos dos campos, ¿no? El Lomas de Cocoyoc y Hacienda Cocoyoc. Y aprovechamos, la verdad es que estuvo muy bien, el campo está padrísimo y los niños lo disfrutaron mucho, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Cuéntame un poco cómo ustedes viven el golf. Pues mira, la verdad es que el golf es un ejemplo de vida. El golf al final del día te enseña a cómo ser durante tu vida y te enseña cosas maravillosas como, además de ganar, pues saber perder, ser compañero, ser responsable, toma decisiones. Es una chulada, la verdad, este deporte. ¿Y qué te parecen estos dos campos que tiene aquí el hotel? Mira, la verdad es que está muy bien. Este campo es ideal para la familia, tiene 9 hoyos. Los niños, en especial los pequeños, que es donde escogimos que jugaran aquí, lo disfrutaron mucho y tuvieron muy buenos scores, ¿no? ¿Y aquí están hospedados también? Sí, bueno, también es una chulada aquí la hacienda. Es un hotel bien bonito, se come muy bien. Y bueno, tienes de todo, incluso para montar caballo, carretas y todo en la naturaleza, muy bien. Pues te ves muy contento, pues qué bueno que lo estés pasando bien y que haya sido todo un éxito este torneo. Así es, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos en el spa de Hotel Hacienda Cocoyoc, considerado uno de los 10 mejores de Latinoamérica. Cuenta con más de 100 tratamientos corporales y faciales, tinas de hidromasaje, temazcal. Bueno, está impresionante. Me encuentro con Fátima Medina, ella es terapeuta del spa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, bienvenidos, recibiéndolos. Bien, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, el spa es espectacular, este spa. Cuéntanos de los tratamientos que ustedes ofrecen y con qué tecnología trabajan. Básicamente nosotros trabajamos tratamientos relajantes. Tenemos paquetes de horas, de días, con alimentación y hospedaje. Actualmente también se hizo lo que es el temazcal para tratamientos también más terapéuticos. ¿Nos puedes contar de alguno de los aparatos de última tecnología que ustedes tienen? Trabajamos lo que es ultrasonido, trabajamos lo que es alta frecuencia, galvánica y trabajamos también lo que es tratamientos de infrarrojo con una cápsula de infrarrojo. ¿Qué le pueden ustedes ofrecer a una persona que quiere venir aquí un fin de semana y salir con 10 años menos? Sí, básicamente es trabajar la relajación, el bienestar y la salud, sobre todo que se sienta la gente en un ambiente cordial, en familia,
y que de alguna manera pues logre lo más importante, que es el objetivo de ver el cambio en su cuerpo. Entonces, pues sí, todo, o sea, en un solo tratamiento, a lo mejor básicamente de días o de horas. Cualquier servicio que tomes, damos servicio de té, aguas frescas y alguna otra amenidad. Esto con el fin de que la gente se sienta en un cordial ambiente de relajación, ¿verdad? Bueno, básicamente en esta área lo que trabajamos es lo que exfoliaciones, tenemos área de sauna, vapor y tenemos nuestra área de descanso. Esto básicamente es si una persona quiere tomar un tiempo corto, estamos hablando de una hora. Este es el servicio que le ofrecemos en nuestras instalaciones. Está muy bonito el lugar, muy agradable, súper relajante y acogedor. Además aquí nos podemos como asolear tantito, sí, ¿no? Es un asoleadero para que básicamente no el sol no te penetre directamente en la piel y te resguardes de los rayos nocivos del sol. Pues muchas gracias. Y para servirte, bienvenidos y los esperamos.